Instructivo para sobrevivir al constituyente. Seguramente ustedes han escuchado que la Ciudad de México está viviendo un proceso político en este momento que tiene que ver con unos constituyentes, que va a haber una constitución, que el Distrito Federal cambió de nombre. ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cómo nos afecta en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos afecta a ustedes y a mí directamente este año? Miren, este año, porque después nos va a afectar de otra manera, pero este año hay dos aspectos que tenemos que contemplar. El primero es el cambio burocrático. Esto de que la Ciudad de México cambie de nombre no nada más nos obliga a ver si vamos a seguirnos llamando chilangos o no. No, sí obliga a que toda nuestra papelería oficial tenga ahora Ciudad de México en lugar de Distrito Federal. El DF ya no existe. Toda nuestra papelería, desde nuestras actas de nacimiento, cédula fiscal, domicilio fiscal, pasaporte, cartilla militar, todo lo que se les ocurra, todas nuestras solicitudes oficiales ahora tienen que decir Ciudad de México. Bien, ¿qué significa esto? ¿Que tenemos que tirar a la basura todas las que ya tenemos? ¿Que hay que volverlas a tramitar? ¿Que hay que volver a hacer el servicio militar? No, de ninguna manera. Todos nuestros documentos, ojo, todos nuestros documentos siguen siendo válidos, aunque digan DF. Pero a partir de ahora se tiene que escribir Ciudad de México, donde dice lugar de residencia o lugar de nacimiento. Pero no se dejen, todos siguen siendo válidos. El segundo aspecto que va a afectar nuestra vida este año es una elección. ¿Por qué? Porque la constitución que va a tener la Ciudad de México va a ser redactada por 100 personas y 60 de esas personas las vamos a elegir nosotros en junio. ¿De dónde las vamos a sacar? Bueno, va a haber campañas muy distintas a las que estamos acostumbrados. No vamos a elegir a Juan, a Pedro y a María, sino que los partidos nos van a presentar listas, la lista de los que el PRI propone, la lista de los que el PAN propone. Cada una de esas listas va a tener a 60 personas y nosotros vamos a votar así por listas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el que gane se lleva los 60 diputados que vamos a elegir? No, va a ser proporcional. Si la mitad de la gente vota por el partido violeta, bueno, pues el partido violeta va a tener la mitad de los 60 lugares. Y los otros el 10% y los otros el 5% y así, de manera proporcional. Bien, una vez que los elijamos en junio, entonces ahora lo que sigue es poner atención en lo que van a hacer. No hay que preocuparnos mucho por la manera en la que ellos van a redactar la Constitución, porque no la van a sacar de cero, no es que se vayan a inventar una nueva ciudad, nuevas formas de gobierno. No, ¿por qué? Porque ya tenemos una Constitución federal. La Constitución que rige a todo el país. Y de esa Constitución que rige todo el país, imagínensela, la tenemos acá, vamos a sacar ya la mayoría de tanto los derechos como las competencias de gobierno. Entonces, de aquí vamos a sacar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Todo lo que sabemos que está en nuestra Carta Magna tiene que estar en nuestra nueva Constitución que es solo para la Ciudad de México. Esta pequeña Constitución no puede tener menos que lo que tiene esta. Y no solamente no puede tener menos, sino que no puede decir nada que contravenga lo que dice la Carta Magna. Ahora, lo que sí puede tener es un poquito más, inventarse algo nuevo. Por ejemplo, en la Grande no tenemos los derechos urbanos. Es posible que en la Constitución de la Ciudad de México se pueda diseñar algo al respecto y algo que tiene que ver. Los derechos humanos tienen que ver, por ejemplo, con los riesgos frente a inundaciones, deslaves, terremotos. Tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con los suelos, el uso de suelos, la planeación, todo lo que tiene que ver con las inmobiliarias, en fin. Ahí podemos meterlo en los derechos urbanos como enunciado, como principios. Todo eso va a pasar a partir de septiembre. En enero ya tiene que estar lista la Constitución, en enero de 2017. Y cuando esté lista la Constitución y veamos las nuevas cosas que le hayan metido, entonces les vamos a explicar los efectos que tendrá en nuestra vida.